Mis amados hermanos, buenos días, ánimo, ánimo, diría el hermano Carlos si estuviera en medio de nosotros ahorita, ánimo, ánimo. Por lo demás, dice la Escritura, por lo demás, regocíjense en el Señor y en la fuerza de su poder. Regocíjense en el Señor y en la fuerza de su poder. Qué hermosa bendición poder saber que la Escritura dice que sean tus amados como la salida del sol, que va en aumento de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Va en aumento de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Así somos los hijos de Dios, así somos aquellos que hemos sido escogidos por Él, escogidos para alcanzar lo mejor, lo mejor. Hacia allá vamos a ir esta mañana, animados, bendecidos, fortalecidos. Espero en el Señor que hayamos tenido un sueño restaurador, un buen descanso, para ir a una cita que se encuentra en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 12, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12, esperamos ahí en tanto que localiza la cita, el título alcanzado para lo mejor. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, no que haya alcanzado ya aquello que yo estoy buscando. En palabras de él, no que ya lo haya alcanzado por todo lo que anteriormente nos dice, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, sino que sigo adelante. ¿Qué hace el sol al levantarse en la mañana? Sigue, 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 sigue adelante hasta que el día es perfecto, hasta que llega su cenit. Hasta que llega al punto a donde Dios le trazó su destino, su propósito, entonces ahí ilumina a todo hombre en el punto más alto. Así dice el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder obtener o alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y esto en sí mismo nos da una seguridad, porque no es algo que tú o yo queremos alcanzar, sino es algo para lo cual el Señor nos alcanzó a nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar en este mundo, sobre todo en esta fecha, en este mundo de ideas, en este mundo de deseos, en este mundo de tentaciones, en este mundo de toda clase de distractores que tratan de desviarnos de la verdad central de lo que es la vida. Y nos ponemos a pensar, ¿alcanzado para llegar a dónde? ¿Para llegar a un desierto como el pueblo de Israel? ¿Alcanzó acaso el Señor al pueblo de Israel en esa esclavitud de Egipto para llevarlos a un desierto que los habría de cercar ante un mar que no podían cruzar? ¿Los alcanzó para llevarlos a un desierto? ¿Los alcanzó para cruzando ese mar, llevarlos a otro desierto y hacerlos perecer de hambre por medio de las serpientes o por medio de los enemigos o por medio de la sed o de cualquier otra circunstancia que podía minar su vida? No, absolutamente no. Cruzando ese desierto, ¿los llevó a cruzar un Jordán para que fueran exterminados por los enemigos que se encontraban del otro lado de la ribera? No, absolutamente no. Cuando los llevó a la tierra prometida, ¿era para que fueran exterminados por los filisteos, los fereceos, todas aquellas tribus que algunos apostados en lo alto como los filisteos, otros en las llanuras, pudieran minar de ellos la bendición que el Señor les daba, como en el caso de Gedeón, cuando eran minados por los madianitas? Absolutamente no. ¿Para qué los tomó el Señor? Para llevarlos a lo mejor. ¿Y qué era lo mejor? No solamente la tierra que ellos tenían ahí, sino lo mejor era que ellos tuvieran una vida completa en Dios. Porque David tuvo lo mejor, pero lo mejor para David no era el palacio que construyó para sí o la casa que construyó para sí. Lo mejor para David era que Dios estuviera con ellos. Y lo mejor no solamente era hacer o construir una casa que fuera hermosa, sino que la presencia de Dios estuviera allí.
Entonces, cuando Dios nos escoge, es para que tengamos lo mejor. Y lo mejor es estar en Cristo. Cuando nosotros vemos, como el día de ayer, la reflexión que tomábamos de la primera epístola a Timoteo, decía el apóstol Pablo, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, de lo que es la vida verdadera, de lo que verdaderamente es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida, dijo nuestro Señor Jesucristo, no consiste en la abundancia de bienes. Muchas veces pensamos que la felicidad está centrada, sobre todo en esta época, en los regalos, en la abundancia. ¿Cuántas personas hay que no tienen los recursos necesarios para ofrecer a sus hijos el juguete, el regalo, el deseo que han solicitado? Entonces, la vida se vuelve triste. ¿Cuántas personas en esta época caen en depresión, en desesperanza? Porque no pueden dar a sus hijos lo que ellos desean. Pero lo mejor no está en lo superfluo o en la abundancia que tú puedas darle, sino que verdaderamente, en lo que verdaderamente aprovecha para ellos. Si nosotros nos trasladamos un poquito a la vida de Job, vamos a ver que es un hombre que, o era un hombre que tuvo 10 hijos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y multitud de servidumbre. Y sin embargo, eso no llenaba su vida. ¿Por qué? Porque sus ojos siempre estaban puestos en cuidar eso. Que no se fueran sus hijos, que sus hijos estuvieran bien. Pero sobre todo eso, sus ojos estaban puestos en ganar ¿qué? El favor de Dios con su justicia. Sus ojos estaban puestos en Él. Estaban puestos y centrados en las obras que Él hacía para ganar el favor de Dios. Pero resulta que el favor de Dios no se gana, no se gana con las obras, ni la felicidad tampoco está en las 7,000 ovejas, en los 10 hijos, en los 3,000 camellos, en las 500 yuntas de bueyes, en las 500 asnas, en la multitud de la servidumbre. La felicidad verdadera, el verdadero sentido está en lo que es la verdadera vida. ¿Y dónde está la verdadera vida? La verdadera vida está en Cristo. Y nuestra vida, dice Colosenses, está escondida con el Cristo en Dios. Así que si estás en Cristo, tienes la verdadera vida. Y estando en Cristo, tienes lo mejor. Aunque no haya nada, hay un universo que nos espera. Es que no tengo dónde sentarme. Sí, quizás en esta tierra no tengamos dónde sentarnos, pero estamos sentados en lugares celestiales con el Cristo. Y esto no es consuelo, sino es una realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pensando que no tenemos nada. Job pensaba que lo tenía todo, que tenía toda la abundancia y que aparte tenía a Dios. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Tenemos todo y tenemos a Dios. Y debe ser al revés nuestro pensamiento, totalmente lo inverso. Tenemos a Dios y lo tenemos todo. Pero muchas veces así pensamos como hijos de Dios, como pensaba Job. Tenemos todo y tenemos a Dios. No, es al revés. Tenemos a Dios y lo tenemos todo. Porque cuando Job lo tenía todo, pero en realidad tenía solamente su justicia. Su justicia, sus ojos puestos en él, no tenía nada. Pero cuando sus ojos se volcaron, ya no a verse él mismo, no su propia justicia, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, sino que sus ojos se volcaron a ver a Dios, entonces lo tuvo todo. Y si tú ves el final de Job, dice que tuvo el doble, que dijo nuestro Señor, no solamente aquí vas a tener lo mejor, sino en el siglo venidero, la vida eterna, que esa es la verdadera vida. ¿Por qué hablamos estas cosas alcanzado para lo mejor? Porque nosotros fuimos alcanzados para lo mejor, no para vivir en esta tierra. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, les dice de esta manera y en este mismo sentido y en este mismo pensamiento, si nosotros esperamos en Cristo para esta tierra, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos para el Cristo, aquí somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque lo terrenal se queda aquí, pero
Lo eterno permanece y permanece para siempre. Hermano amado, ¿por qué decimos ánimo? ¿Por qué decimos adelante? ¿Por qué el apóstol Pablo exhortaba en cada una de sus cartas, cada vez que tenía oportunidad, gozoso en la esperanza, animaba a los demás? ¿Por qué? Porque había sido escogido para lo mejor. El que era menos que los demás apóstoles, ahora encabezaba, como heraldo del Cristo, la proclamación del Evangelio. Él, como un abortivo, nacido fuera de tiempo, decía, ahora trabajaba y se esforzaba, pero no él, sino la gracia de Dios en él, trabajando más para alcanzar aquello para lo cual Jesucristo le alcanzó a él, es decir, para ganar. Y muchas veces el decir ganar suena petulante, suena agresivo en ocasiones, falto de humildad, pero hermano, fuiste alcanzado para ganar. ¿Para alcanzar qué? La vida eterna. ¿Para ganar qué? La eternidad segura en Cristo, escondida en Dios, en el Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que yo lo haya alcanzado. Sí, ninguno lo hemos alcanzado. Pero hay una verdad bíblica que siempre cabalga diariamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cada día que avanzamos, cada día que permanecemos, la salvación está más cerca de nosotros que hace 30 años que yo creí. O quizá un día, el día de ayer que tú ya creíste en Cristo, que te rendiste a Él y empiezas un caminar, una vida nueva, una vida de transformación, una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida quizá de sufrimiento en cierta etapa de tu vida, pero una vida que tiene final de esperanza, la verdadera vida. Así es que dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Ninguno de nosotros hemos sido gamira, como dice en el original siríaco, completos, perfectos, no. Pero esa obra no corresponde a nosotros. Corresponde a Dios, que Él hará perfecta su obra al final. Ese que comenzó en ti la buena obra desde que te escogió hace 30 o 40 años, la perfeccionará. Así es que cada día estamos caminando en una obra de perfeccionamiento en manos del alfarero que ha tomado nuestra vida y la está moldeando para su gloria. Cada uno de nosotros moldeado para su gloria. Diferentes en características cada uno, pero tomados y moldeados para su gloria. No te quieras comparar con uno o con otro. No te quieras comparar con lo que tú piensas que es un hombre espiritual, una figura humana espiritual. El único digno de imitar es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único a quien podemos acudir para tomar un ejemplo verdadero. No que lo haya ya alcanzado. Pero, dice, pero sigo adelante. Y el mensaje del Evangelio en todo momento es sigue adelante. Dios nunca dejó de exhortar, es decir, animar a sus hijos a que siguieran adelante. Aún en los tropiezos llegó con ellos, aún en las dificultades los levantó. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, depende de la gloria de Dios. No dará a otro su gloria. Su nombre será enaltecido a pesar del pecado del pueblo de Israel. Fue llevado al lugar que él dijo. ¿Por qué? Porque su nombre va a ser glorificado y lo hará siempre. Porque es por amor a sí mismo que lo hace. Es por amor a sí mismo para glorificar su nombre. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así es que, hermanos míos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dejo lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo a la meta. No buscando qué, no buscando lo mío, sino aquello que es de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice cuando en el 2:21 de Filipenses toma como ejemplo a Timoteo. Hay otro hermano, Epafrodito, pero aquí toma de ejemplo a Timoteo, de quien dice,
porque todos buscan sus propios intereses. ¿Cuál es el secreto del seguir adelante? No buscar mi propio interés, sino buscar qué, lo que dice Pablo 2:21 de Filipenses, seguir lo que es de Cristo Jesús. No buscar lo nuestro, porque cuando nosotros nos centramos o ponemos nuestros ojos solamente en lo nuestro y no buscamos lo que es de Jesucristo, nos quedamos con lo nuestro. Y regularmente lo nuestro siempre permanece para esta tierra. Cuando los israelitas quisieron tomar más de lo necesario, ¿qué sucedió? El maná se pudrió. Tomemos solamente lo que nos basta, lo que es suficiente. Estoy saciado. ¿Podemos obtener más? Sí, pero eso obtener más será lo mejor. En ciertas ocasiones de mi vida yo he tenido que renunciar a cosas que pueden resultar algo mejor, pero que no es conveniente. Cierta oportunidad me dijo un compañero, ¿por qué no entraste? ¿Te convenía? Sí me convenía. Convenía para mis intereses monetarios, económicos aquí en la tierra, pero no conviene para lo que es del Cristo. Renunciamos a lo que es de la tierra para buscar lo que es de Dios y después de los años te das cuenta que ese Dios en el que depositaste tu esperanza renunciando a lo de la tierra, te retribuye no solamente aquí en esta tierra, sino te retribuye para la eternidad. Y entonces te das cuenta que ese Dios que te dio esa promesa te responde y eso te da ánimo, como me lo dio a mí en lo particular, a seguir buscando lo que permanece para vida eterna. No trabajemos por lo que perece. No trabajemos por lo que queda en la tierra, sino siendo que ciertamente lo trabajamos, pero no trabajemos por eso prioritariamente, sino trabajemos por aquellas cosas que permanecen para vida eterna. Finalizando con las palabras de nuestro hermano Pablo cuando le dice a los filipenses, a una congregación que andaba como titubeante, pero él animado les dice, sigan adelante a fin de que puedan alcanzar aquello para lo cual Jesucristo les alcanzó a ustedes. Entonces vendrá el doble. Vendrá el doble de bendición. ¿Qué significa el doble de bendición? Que la vida que tuvo Job fue buena, pero la vida que tuvo después fue mejor. La vida que tuvo fue buena. La vida que hemos tenido ha sido buena. Porque Dios es bueno, pero lo mejor es lo que viene. Lo bueno es la Jerusalén que está aquí. La mejor es la nueva Jerusalén que viene. La tierra de Gosén para los israelitas era buena, pero la mejor era la tierra prometida. La vida aquí en la tierra puede resultar buena y satisfactoria, pero lo mejor es la vida eterna que viene. Un trono en esta tierra, en autoridad, es bueno, pero el trono que nos promete nuestro Dios en eternidad es bueno. La presencia hermosa de nietos, de hijos, de esposa, es buena, saludable, agradable, pero la presencia de Dios es insuperable, insuperable. La buena lectura de un libro es buena. La lectura de la palabra de Dios, sin comparación, sin parangón, con nada. Ese es el Dios que seguimos, el Dios que buscamos y el Dios que queremos seguir siempre. Hermanos amados, el tiempo se nos agota, eso sí es limitado en la eternidad. Será ilimitado. Que el Señor les bendiga, buenos días, que la gracia del Señor resplandeciendo en todos nosotros, de gloria en gloria, nos lleve hasta lograr alcanzar aquello para lo cual Jesucristo nos alcanzó. Padre, te damos gracias. Te agradezco esta mañana hermosa, bendecida, Señor.
Ya no es la calidez del sol por la mañana ni la luz, Señor, tan tempranamente que se levantaba como antes. Pero sabemos, Señor, que el sol saldrá. Sabemos que en medio de la oscuridad y tinieblas, el sol se levantará. Y para nosotros se levanta el sol de justicia, que eres tú, Señor, que resplandece y ha resplandecido nuestros corazones para llevarnos a la verdadera vida, tomándonos siempre, Señor, de lo que es eterno. Gracias, Padre. Yo te ruego tu bendición esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que tu poder fortalezca al débil, Señor. Que tu fuerza y tu gozo, Señor, vayan con aquel que está desanimado, Señor, con aquel que está entristecido, Señor, porque no ha llegado, Señor, el bien material que ha pedido, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ruego, Señor, que des fortaleza al débil, sanidad al enfermo, Señor, ánimo, Señor, al desalentado, Señor. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres el Dios de la esperanza, el Dios de la fuerza, Señor, el Dios del poder, el Dios que nos sigue siempre y que va delante de nosotros. Por consiguiente, Señor, nosotros igualmente te seguimos y seguimos adelante hacia la meta, Señor, porque hay una meta, Señor, hacia la meta. Meta, Señor, meta, es un final, es una llegada. Gracias, Señor. Porque al final nos esperas tú, Señor, porque tú nos sacaste y vas delante de nosotros abriendo camino para darnos siempre lo mejor en ti. Gracias, Padre. Te ruego tu bendición para todos tus hijos, en todo lugar, en toda parte de este globo terráqueo, Señor, en el cual es invocado tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por tanta bendición y tanta seguridad que nos das en esta tierra, en este país, Señor. Amén, Señor. Mis amados hermanos, les dejamos que el Señor, en su gracia, les siga bendiciendo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Allá vamos. Buenos días, mundo, allá vamos otra vez, allá vamos. Señor les bendiga, buenos días, cuídense mucho, abríguense bien, hace frío. Tómense usted calientito, café y cuidémonos en Él y cuidémonos para aquellos que nos aman.